Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Alberic y hoy voy a continuar con la ciudad Aldras. Esta vez haré un puente con un estilo muy parecido a la muralla, el cual ocupará un área de 85 bloques de largo, 11 de ancho y 49 bloques de alto. Y bueno, comencemos. El puente lo haré en 4 etapas muy sencillas, pero como son tardadas usaré WordEdit para ahorrar tiempo. En esta primera etapa usaré estos materiales para hacer toda la estructura principal. El puente puede ser más o menos largo y alto dependiendo del lugar donde lo construyan, pero yo lo haré así para que se puedan apreciar sus diferentes partes. Y bueno, lo primero que haré será marcar las 6 bases. Ahora elevaré las bases 5 bloques, la primera a mano y las otras con WordEdit. Ahora marcaré los pilares y después los elevaré 24 bloques. Ahora pondré un travesaño de 5 bloques de grosor en cada pilar y después uno de 2 bloques en cada lado. Ya para terminar con esta etapa usaré cobblestone para hacer el camino del puente, y después con ladrillos de piedra las cornisas. En esta segunda etapa usaré estos materiales para mejorar la cornisa, hacer los arcos y poner algunos detalles. Primero mejoraré la cornisa y para que quede bien pondré los primeros detalles de forma alineada con los pilares.
Ahora construiré los arcos principales y después los externos. Ahora pondré los detalles que van alineados con los pilares y después los que van en los centros de los arcos. Ya por último haré lo mismo del otro lado del puente y para eso usaré WordEdit. En esta tercera etapa le pondré más detalles al puente y usaré los ladrillos de piedra para hacer algunas torres. Primero quitaré algunos bloques para dar más profundidad y detalle al puente. Ahora en el arco de en medio y en los extremos levantaré un muro de 8 bloques de alto, y después en los laterales quitaré algunos bloques para que queden como desagües.
Ahora haré lo mismo del otro lado del puente y después haré las torres. Listo, la tercera etapa ya está terminada. En esta cuarta etapa usaré estos materiales para mejorar la textura y detalles del puente. Primero a todo el cobblestone le combinaré andesita y cobblestone con musgo. Ahora todos los ladrillos de piedra les combinaré andesita pulida y ladrillos rotos y con musgo, y después pondré algunas antorchas en la parte de arriba. Ahora como adorno pondré hojas de roble y después les combinaré hojas de jungla. Ya por último quiero comentarles que ustedes pueden poner agua o lava en los huecos del puente. Por ejemplo, si lo construyen en un lugar lluvioso quedaría bien con agua.
Listo, el puente ya está terminado. Ahora rápidamente les mostraré cómo se ve en la ciudad Aldras. Bueno chicos, eso sería todo y recuerden que ustedes pueden modificar el tamaño y largo del puente. Y para eso pueden hacer más grandes o pequeñas las bases o los pilares. Y bueno, si tienen alguna duda o sugerencia pueden ponerla abajo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos después. Bye.